Asistimos a una cata, pero muy, 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 muy especial y muy, muy exclusiva. Estamos en Marbella Club, que yo creo que es el sitio idóneo, es el marco fenomenal para presentar grandes vinos, como el que vamos a presentar hoy de la mano de Carlos Moro. Otro proyecto, son muchos y bueno, ya lo conocíamos hace años que estuvo también aquí. Tuvimos la ocasión también de escucharlo hablar, que lo hace fenomenal. Cuando a uno le gusta lo que hace, es fenomenal. Y bueno, queríamos saludarlo en esta mañana también. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Marbella y sus alrededores son siempre una gozada, ¿no? De hecho, yo vengo casi todos los años, ¿eh? A veces más en plan privado y otras veces, como hablábamos hace ya años, pues presentando nuestros vinos, Mata Romera, de Mina, Cian, etcétera. Pero esta vez es una ocasión única porque es mi última bodega, la novena, y en Rioja precisamente, ¿no? Y que lleva mi nombre, Bodega Carlos Moro de Rioja, y presentamos los vinos CM by Carlos Moro 2015 y CM Prestigio, ¿no? Bueno, también un Carlos Moro blanco de Rueda que vale la pena, ¿no? Fermentado en barrica. Y la verdad es que siempre tenemos una acogida tan cálida, tan agradable, que no me marcharía de aquí. Bueno, pues háblame de las características del vino, estamos deseando sí. De conocerlo un poco más. Bueno, nosotros hemos hecho la bodega en un pueblecito de Rioja que se llama San Vicente de la Sonsierra. Es un sitio privilegiado donde hay ya una tradición enorme, una cantidad de bodegas estupendas, y está en la parte cercana a la sierra, a la parte de la Sonsierra. Y allí hemos ubicado en un edificio del siglo XX, de 1900 y pico, una bodega vertical con unas características fantásticas para hacer vinos, y nosotros hemos metido toda la tecnología, equipos y demás. Lo hemos complementado con unas parcelas de viñedo extraordinarias, entre 35 y 100 años, con producciones muy limitadas, y luego una tecnología de proceso y triple selección en campo, en racimo y en grano, para conseguir que los vinos, el CM by Carlos Moro, es un vino que es una frutosidad que embarga realmente, pero luego tiene una estructura, un cuerpo, una facilidad de tomar realmente increíble, muy buen color. Algunos de los que venimos comentando y que nos comentan es un Rioja auténtico, porque es de idiosincrásico de los viñedos de la Sonsierra, pero también con unos toques modernos y con un poco la tecnología, la experiencia mía como Carlos Moro y de Mata Romera, de todo el equipo enológico desde hace años, ¿no? Nos gustan esos vinos intensos, de buen color, afrutados y muy amables al público. Soy uno de los primeros también pioneros también en la exportación, sí. En muchísimos otros países, porque cuando, exacto, hemos hablado me, sí, ha sorprendido mucho la cantidad de países, ¿no? Sí. que llegáis, ¿no? Hoy por hoy, estos vinos, ¿cómo se está? Pues extraordinariamente, precisamente yo llevo prácticamente 3 meses de viaje, me he pasado casi uno en Asia. Se ha presentado en Pekín, en Hangzhou, en Chengdu, en fin, en Singapur, en las Torres Petronas. Luego después vengo de Estados Unidos con la reunión IPCATA con los mejores o los directores de las mejores revistas norteamericanas. Y luego en América y también en Suiza. El resultado es realmente excelente. Me da miedo decirlo porque yo creo que es el público el que lo tiene que probar. Y yo le invito a que la gente tenga la oportunidad de probar el Carlos Moro este, porque los resultados son excelentes. Las
puntuaciones obtenidas de entrada son máximas. Y bueno, hay que toquemos madera para que esto sea así en cada uno de los paladares y de los corazoncitos de cada persona, que al final es lo que nos da nuestra fuerza y nos da nuestra ilusión. Cuando has hablado de los paladares, me acuerdo ahora mismo de una amiga que ha estado aquí conociéndonos y saludándonos un poco, y me hablaba, dice, bueno, pues también muy importante con qué maridamos el vino, ¿no? ¿Qué aconsejaría usted? ¿Qué le iría bien? ¿Con qué maridaría bien este vino? Pues curiosamente voy a contar una pequeña experiencia de ayer. Lógicamente los tintos siempre están un poco más orientados, quizá pues a carnes de un tipo u otro, incluso a pescados un poco más graso, pero ayer probamos primero el Carlos Moro Blanco, de fermentado y criado en barrica, de la finca Las Marcas de Rueda, y está tan extraordinario también que se nos acabó un poco antes de llegar al plato que tocaba. Por tanto, tuvimos que servir al CM de Carlos Moro en el plato anterior, que era con marisco, y tenía gambas, cigalas, langostinos, incluso unas almejas de concha. Y dijimos, claro, a ver, ¿cómo queda esto? Extraordinario, porque es un vino de muy amplio espectro, es un vino que tiene ductilidad y tiene armonía y tiene ligereza, pero sin embargo tiene detrás una estructura, tiene una estructura y una fuerza, con lo que, bueno, había ahí pues muchos comensales, conocedores y expertos, y fue también estupenda. Por tanto, es un vino muy universal, lo digo porque ha encantado en China o en Asia o en Europa o en América, y ha encantado también con un espectro muy amplio de comidas, ¿no? Así que probarlo con una y otra y verán que en cualquier caso va a salir muy bien parado. Pues enhorabuena, y bueno, vamos ahora a pasar a probarlo, que estoy deseando. Claro. Vamos a por ello, vamos a probarlo, que es la prueba de la verdad, y que además tiene que pasarla en cada una de las personas. Invito a que lo prueben y encantado de estar aquí. Ahora mismo estrechando las manos de dos grandes profesionales, esta unión entre La Rioja, la Costa del Sol, aquí de Bodegas Lara. Bueno, pues ya sabemos que sois también los pioneros aquí en la Costa del Sol de vuestra distribución de grandes vinos, no cualquier vino, así que por eso se caracteriza siempre la Bodegas Lara. Enhorabuena, cuéntame un poquito cómo ha sido esta fusión. Bueno, muchas gracias. La verdad es que llevamos ya años de relación con Carlos Moro. Iniciamos ya con Mata Romera una relación de muchos años, que ha sido muy satisfactoria para las dos partes. Y esa relación personal, esa combinación, ese maridaje, como decimos, de dos empresas que al final tienen que llegar al mercado con grandes vinos, con un saber hacer y con un conocimiento, pues tenemos la suerte de que hayan confiado, que Carlos Moro haya confiado en nosotros para un proyecto en una zona que además para nosotros tiene un elemento especial. Se trata de Rioja. Siempre hemos tenido una conexión especial con Rioja y tener uno de los grandes vinos que probablemente vamos a tener, va a ser reconocida en muy poco tiempo. Tiene todos los ingredientes, tiene conocimiento, tiene recorrido, tiene distribución, tiene calidad. Va a ser una de las grandes bodegas de Rioja en un plazo relativamente corto, seguro, no hay duda, por la experiencia que tenemos en el vino, y que hayan apostado por nosotros como empresa para distribuirlo aquí en la Costa del Sol, pues la verdad que es un orgullo y los queda ponernos manos a la obra. Pero Carlos, como se debería decir, muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Pero Juan Antonio no solo fue elegido, ha sido partícipe. Tiene que confesar que antes de arrancar el proyecto, él fue allá, conoció, nos ilustró, nos aconsejó y ha ido viviéndolo paso a paso. Es un proyecto largo, han sido años de preparación, luego años de instalaciones, luego años de tiempo, digamos, en barrica y en botella hasta llegar a este momento. Por tanto, Bodegas Lara es partícipe del proyecto con nosotros. Pues enhorabuena.
enhorabuena, de verdad, parece genial. Creo que satisfecho también personalmente. Muy, ¿no? Muy satisfecho. La verdad que la suerte de conocer el proyecto desde el inicio, participar, involucrarnos, ¿no? Dar un poco nuestra opinión en una zona con la que tenemos tanta conexión, pues bueno, no sé si, me imagino que habrá trasladado Carlos, pero bodeguero de Ribera de Duero, referente que se traslada a La Rioja, pues poco habitual, ¿no? Sí, solo, y del mismo pueblo, además. Además, es un gran acierto también, me parece, porque yo que lo he vivido con él, esta experiencia también desde muy joven, también consiste también a los jóvenes, ¿no? De que tomen vino, porque esto es salud, el vino es salud, y él lo consigue, porque como ha empezado esta experiencia desde muy joven, ¿no? Creo que también ahí te apunta a su punto, ¿no? Bueno, de eso se trata al final, se trata de que cada vez haya pues una cultura en torno al vino y que vaya calando sobre todo entre consumidores cada vez más jóvenes, que haya un futuro dentro del mundo del vino que tenga ese respaldo, ¿no? Esa ahí forma parte de nuestra tarea, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Nada, un placer estar aquí y estar con Bodegas Lara, y espero, como decía antes, que lo prueben y que lo disfruten, que es una maravilla. Aprovechando que estamos también, hemos compartido esta cata con el señor Zambrano, y que, bueno, también está Richa, que también es un gran amigo y una bellísima persona, y ellos también, que les gusta, como siempre me recarga Elena, que nos gusta el tema del vino, no es algo que nos apasiona, y por eso siempre cuando una cosa nos gusta ponemos mayor interés, ¿no?, que en otra. Y en este caso, bueno, hablamos con ellos que han catado los dos vinos que han presentado y el blanco, que fue antes de la presentación, pero bueno, vamos a saber su opinión, una crítica gastronómica que nos hacen los entendidos o los amantes del vino en esta ocasión. Hola, buenos días, Elena, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Encantado de compartir junto, ¿no?, con amigos, ¿no?, que hemos estado en esta velada, ¿no?, presentando estos vinos por primera vez aquí, además, ¿no?, lo conocéis antes, otra bodega, ¿no?, de... Sí, conocemos la bodega de Carlos Moro, que tiene, pero este es un vino que acaba de presentar en Marbella. Yo lo conocía de oído, no lo había probado, y me ha parecido un vino espectacular. Muy, muy rico, muy bien elaborado, muy bueno para hacer La Rioja. Cuando Carlos Moro siempre es una persona que ha hecho vino, tiene sus vinos más fuertes con Matarromera en La Ribera. Pero este es un vino muy, 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 muy bien elaborado, muy conseguido, muy emblemático. Creo que va a ser un éxito para esta bodega de Carlos Moro. Hemos catado dos, ¿no? A tu criterio, ¿cuál es el que te ha resultado mejor? A mí el primero creo que está un poco más hecho, el segundo que es un poco más de más prestigio, quizás de tiradas más cortas, pero le falta quizás un poco todavía de botella, pero bueno, acaba de salir, es un vino que todavía no se puede, va a evolucionar muchísimo. Bueno, Richa, también te saludamos, que me alegra siempre verte. También tienes tu vinacoteca y ahí en Benavís, y que creo que funciona muy bien. Así que también quiero saber si vas a incluir en tu vinoteca, vas a incluir estos vinos. Pues sí, lo más seguro que los tengamos ahí. Además que es un vino nuevo en el mercado, y yo pienso que con el tiempo va a sorprender y va a dar mucho que hablar positivamente. Bueno, también tenéis el restaurante, ¿con qué lo maridarías? O sea, ¿has pensado ya cuando estaban haciendo la demostración y tal, tenías en mente ya, uy, esto puede ir bien con este plato? Sí, una buena carne a la brasa,
espectacular para esto. Zambrano, sí. ¿Cuál es tu opinión del maridaje? A mí, aparte de la carne, yo soy una persona que me encanta mucho maridar los vinos tintos con buenos quesos. Entonces, bueno, un buen jamón, pero sobre todo con quesos y la carne. Y por lo que nos ha explicado Carlos Moro, pues también va bien con una buena gamba, una buena cigala. Yo creo con que el jamón de nuestro amigo también. Con nuestro jamón de nuestro amigo Carrasco. Sí, yo creo que sí, que va bien con todo. Es un vino que va bien con todo. Muchas gracias y disfrutar de la cata. Muchas gracias.